Ahí está muy entrando el dedo. El dedo está poniendo. Se empezó, eran las 6 de la tarde, nos empezó a entrar agua. Ya la calle ya teníamos agua. Salimos a la madrugada acá con los 6 chicos, un nieto de mi marido, el hijo de mi marido, mi nuera. Salieron todos nadando a buscar el bote porque ya el agua no estaba llevando, porque las camas cuchetas ya me habían pasado. Estuvimos evacuados en la escuela 60 y bueno, de ahí después de cosas que no me gustaron me tuve que volver para acá con toda la mugre, así que es volver a empezar todo. ¿Y no ves? Mirá con ladrillo, mirá hasta dónde fue. Los perros los subí ahí arriba y después me subí yo arriba porque ya tenía como un metro de agua. ¿Para dónde te subiste? Arriba a la planta me subí. ¿Te quedaste ahí? Y me quedé ahí hasta que bajara un poco. Claro, ahí es donde empezó a estancarse, cuando empezó a bajar, que no bajaba el agua. Y acá es el tema es el arroyo, que está a una cuadra y los desbordes del arroyo. Con las tormentas siempre es lo mismo. No se inunda, pero tenés esa posibilidad como lo que pasó ahora, que vino todo el agua de golpe y bueno, y acá estuvimos hasta el agua hasta las 4:30 de la tarde.